tal, hermanos? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta sección de el aprendizaje de las historias de los himnos y así cantarlos con más entusiasmo. Fija tus ojos en Cristo es el himno 588 en nuestros himnarios. La autora de este himno es Helen, fue Helen Howard, quien nació en Inglaterra en el año 1863 en una familia de un ministro de Wesleyan, quien emigró a América cuando Helen era una niña. Helen desde niña mostró el interés por la música y estudió canto. Sus padres desde muy temprana edad le pagaron a los mejores maestros de canto que pudieron encontrar. Después Helen volvió a Europa y estudió música en Alemania. Se casó con un hombre de dinero, pero este le abandonó cuando ella quedó ciega. En 1918, a los 55 años de edad, Helen oyó una frase en un tratado evangélico que decía, escrito por Lilias Touter, que decía, así que vuelve tus ojos hacia él, mira plena ante su rostro y te darás cuenta que las cosas de la tierra adquirirán una nueva y extraña falta de valor. Quedé inmóvil, dijo Helen, y en mi alma y espíritu sonaba la canción. Los versos de este himno fueron escritos en esa misma semana y también fueron dictadas por el Espíritu Santo. Helen había perdido la visión, pero había visto a Cristo a través de los ojos de la fe. Hermanos, muchas veces nosotros nos quejamos por cosas no esenciales. ¿Qué cosas has perdido que te está impidiendo ver la visión de la vida? ¿Qué se te ha quitado que piensas que lo mereces? Si todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios, entonces fijémonos nuestros ojos en Cristo, porque Cristo es el que nos satisface y es el que es suficiente. Dios les bendiga.